días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa en la cual pues vamos a informar acerca de una serie de actividades con motivo de la Semana Sin Humo que se va a celebrar a lo largo de todos estos días. Me acompañan en esta rueda de prensa Ana Belén Flores, que es doctora del Centro de Salud de San Pedro Alcántara y responsable del programa Sin Humo. También me acompaña Isabel Torres, enfermera y responsable del programa del Centro de Salud de Las Albarizas, y Mercedes Palomino, también doctora, en este caso, del Centro de Salud de Leganitos y responsable también del programa Sin Humo o programa Antitabaco. Esta semana se van a colocar a lo largo de toda la semana en los centros de salud mesas informativas con el objetivo de dar a conocer a la población este programa Sin Humo, sobre todo concienciar acerca de los beneficios y de los perjuicios del consumo del tabaco. Concretamente mañana, día 31 de mayo, que se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, se colocarán estas mesas informativas y además con una serie de talleres, tanto en Marbella, en la Alameda, concretamente frente a la Fuente del Rocío, como en San Pedro Alcántara, en la Plaza de la Iglesia, en horario de 9:30 a 12:30. Estos talleres van a estar disponibles para toda la población, pero principalmente queremos dedicar estos talleres a la población joven, ya que el 90% de los fumadores contrae la adicción a fumar o a la nicotina en torno a los 25 años. Por lo tanto, de ahí que queramos hacer hincapié en la población joven, aunque están destinados tanto a la población adulta como a los más jóvenes. En España aproximadamente mueren en torno a 69.000 personas a causa del consumo de tabaco y en el mundo en torno a 8 millones de personas. Por lo tanto, es fundamental concienciar a la población acerca del consumo del tabaco, acerca del perjuicio que tiene esta adicción, que también se puede considerar una pandemia, pero en este caso la pandemia del tabaco. Yo le pasaré la palabra a los responsables de los centros de salud para que nos comenten un poquito en qué va a consistir estos talleres y estas actividades, pero sobre todo animar a la población a acudir, que hay que introducir hábitos de vida saludables en nuestro ritmo de vida, en nuestras actividades diarias que vamos desarrollando. Y es fundamental, vivimos en una ciudad de más de 5 estrellas, somos el segundo mejor destino europeo, tenemos prácticamente 364 días de sol al año, tenemos una senda litoral de más de 20 kilómetros, mar, montaña, una dieta mediterránea y una gastronomía fabulosa. Por lo tanto, tenemos todos los ingredientes para que nuestro hábito de vida en nuestra ciudad sean pues, lo más sanos posible y que podamos cuidarnos día a día para aumentar nuestra esperanza de vida, ¿no? También quiero mandarle un mensaje de apoyo a las más de 55.000 familias y pacientes con esclerosis múltiple, siendo hoy el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y donde a partir de la una se leerá también un manifiesto de apoyo a esta familia, a estas personas y sobre todo el objetivo es concienciar de esta enfermedad a toda la población. Yo sin más le paso la palabra a Ana Belén, que nos va a detallar cuáles van a ser los programas y los talleres que vamos a desarrollar mañana 31 de mayo. Pues nada. Gracias, en principio, pues por contar con nosotros, que os podamos contar todos nuestros proyectos, así que estamos muy agradecidos de estar aquí. Pues como bien se ha dicho, mañana es el Día Mundial de Sin Tabaco. Esto hace ya muchos años que se hace, lo que pasa es que en los últimos años ha tomado mucho más auge debido a que, bueno, pues la gente y la población en general fuma y no se da cuenta de lo perjudicial que puede llegar a ser para la salud. Entonces, nosotros durante varios años hemos hecho, los tres centros de salud de la zona de Marbella nos hemos unido y en la Alameda pues hemos hecho caminatas, hemos hecho pues talleres también un poquito informativos, ejercicio físico para las personas que allí se encontraban y sobre todo pues todo enfocado a no fumar y a hábitos saludables. Este año, pues después de 2 años y medio casi que llevábamos con esta pandemia, teníamos ganas de hacer cosas y de retomar pues todos los hábitos que estamos intentando fomentar. En los centros de salud tenemos un programa que es de deshabituación tabáquica y además pues ya lo podemos llamar pues consulta sin humo, nuestros pacientes pueden pedir cita y se les ayuda individualmente. Pero para eso necesitamos también otros medios de hacerlo pues, conocer. Nosotros este año pues, va a ser el primer año que hagamos unos talleres prácticos en San Pedro.
En principio voy a decir un poquito la programación y animaros a asistir a todo el que pueda, porque creemos que va a ser algo muy dinámico, va a ser algo en lo que vamos a enseñar muchas cosas que visualmente no se ven y que a lo mejor no sabemos. A las 9:30 en la Plaza de la Iglesia recibiremos y acogeremos pues, a todas las personas que han sido llamadas, a todos los que por esta vía pues, podáis acudir, allí estamos. Y bueno, realizaremos la acogida. De 10 a 11 tenemos dos sesiones cortitas con nuestra fisioterapia del Centro de Salud, que va a hacer como unos estiramientos y algún ejercicio físico saludable. Y este año, como novedad, pues hemos invitado a algunos colegios de la zona porque vamos a apostar por la gente adolescente, que es la que se está enganchando al humo del tabaco. Y no solo al humo del tabaco, queremos enseñar lo perjudicial que son también los cigarros electrónicos, los vapers que están tan de moda y las cachimbas. A toda esta gente adolescente, nosotros lo que vamos a proponer hacer es unos talleres prácticos, donde bueno, pues les enseñemos los riesgos y beneficios, los mitos sobre el fumar, de cómo funcionan los cigarrillos electrónicos y bueno, esperamos que guste y que esto pues quede para otros años y ir perfeccionándolo año tras año. Y le voy a pasar a mis compañeras para que nos cuente qué van a hacer allá en Marbella. Bueno, nosotros el Centro de Salud de Albariza nos hemos unido con el de Leganito y vamos a estar en la Avenida del Mar. Ana Belén lo ha explicado todo perfectamente, tengo yo poco ya que añadir, pero sí animaros a la población a que os acerquéis, a que os informéis, que desde el Centro de Salud estamos para ayudaros a intentar dejar de fumar, a daros información y reanudar un poco lo que son las actividades con la comunidad. No sé si mi compañera Mercedes quiere añadir Mercedes. Algo más. Queda ya todo dicho, nos vemos mañana a partir de las 9:30 en la Avenida del Mar y informaremos, tenemos una mesa informativa con mucha cartelería y con mucha información para la gente que se quiera deshabituar del tabaco. Muy bien, muchas gracias, no sé si tenéis alguna cuestión. Pues muy bien, os invitamos, espero que estéis todos por allí. Queremos que…